Okay, so I have to do this intro in English because I feel like if I try to do it in Spanish, I'm gonna be here for 45 minutes trying to get through my sentences. Since I started my channel, since 2013, my number one most highly requested video is to do a makeup tutorial in Spanish, just to give you guys a beauty video in Spanish. It's been my number one, seriously, most requested video of all time, and I never ever planned on ever doing this because my Spanish kind of sucks. I mean, I speak Spanish. A lot of you guys know I'm Cuban. I was born in Miami, but my parents were born in Cuba and everybody before that was born in Cuba. So I'm Cuban and I do speak Spanish because Spanish is my parents' first language. So they spoke Spanish to me my entire life, but my Spanish is very Americanized and very like Spanglish and just very broken and all over the place. So I never thought I was ever going to do this video because I didn't want to get judged really badly. But I thought, you know what? Why not make it a fun kind of video? I have Emilia here sitting on my couch, by the way. Hello. Oh, her voice is gone. Sounded crazy. We went out to dinner last night to go eat and I don't know how she ended up losing her voice, but she did. So Emilia is here with me to let me know if I mess anything up, if she needs to Google something for me. Emilia is also Hispanic. She speaks Spanish too. She is Honduran, but I feel like your Spanish is a lot better than mine. Right? Yeah, I think so. Yeah, I agree. So she's here to help us out if we need anything. I just want to make a disclaimer. My Spanish sucks. This is just a fun little video because it's been so requested. I thought, you know what? Why not? I am trying new things in 2019, okay? Without further ado, the rest of this video will be in Spanish. Bueno, en primero voy a decir que yo soy cubana, so mi español es no proper. Yo dijera que los cubanos hablan like the worst Spanish. A mí me gusta como hablan los mexicanos, los venezolanos. Oh my god, if you're from Costa Rica, beautiful Spanish. Costa Rican. Beautiful. I mean, bello. Bello. El makeup tutorial que yo voy a hacer es mi 5 minutos y ya. Eso es lo que lo voy. Yo lo voy a llamar 5 minutos y ya. Cuando yo hago esto, cuando yo. Este look que te voy a enseñar ahora ha sido mi... Yo me lo pongo todos los días. Yo sé que eso no es como se dice, pero no sé cómo decirlo. So, yo lo hago todos los días, es bien fácil, bien fresh, bien natural, bien simple. Es como un... Bueno, yo te enseño. So, en primera, yo voy a empezar con mi primer. Yo voy a coger el Cover Effects Gripping Primer y el Dewy Skin Primer. A mí me gusta usar los dos juntos porque este es bien... El Dewy One te deja la piel bien brillante y como... No grasoso, pero tú sabes, Dewy. El Gripping Primer te ayuda tu maquillaje durar el día entero. A mí me encanta esto, pero a mí me gusta usar los dos juntos. Voy a coger un poquito de Gripping Primer y lo voy a poner en mi T-Zone. Y hace unos cuantos días que yo estoy usando estos primers y me encantan. No me gustan solo, pero me encantan juntos. Bueno, así me gustan solo, pero no como me gustan en combinación con los dos. ¿Verdad? El Gripping Primer es bien... sticky, tú sabes. Pegajoso, sí, bien pegajoso. Entonces cojo un poquito de Dewy y me lo pongo en el resto de mi cara. Para hidratar, para todo eso. Ya tú sabes, Aelia Triofine. Ok, so cada vez que yo hago mi maquillaje bien simple así, a mí me gusta tener la cara bien Dewy. So eso es porque yo estoy poniendo bastante, porque la base es bien importante para este look. Ahora voy a mezclar dos bases. A mí me encanta el L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Este base te deja la piel bien natural, pero dura el día entero. Me encanta. Pero hoy lo voy a mezclar un poquito con este base. Este es el Wonder Nude Illusion Liquid Foundation. Este es bien Dewy. Un poquito grasoso. Y lo único que no me gusta de esta base es que... How do I say settles into my lines? Lo único que no me gusta es que esta base se acumula en las líneas que tengo a los lados de los labios. Ajá. I'm gonna keep your words in there so that you can hear you saying it. Yo me veo un poquito más vieja cada vez que me pongo esto en las líneas nada más, pero te deja la piel tan bella. So a mí me gusta mezclarla con otras bases. So hoy voy a mezclar estas dos. Voy a coger el Cosmetics Love is the Foundation brocha. Mi brocha favorita, me encanta. Un pompe.
That's not the word. Un poquito de este, mezclar los dos. Yo sé que cada vez que yo hago mi maquillaje, yo me hago mis ojos primero, pero como hoy no vamos a hacer nada dramático. Ajá, dramático en los ojos. Voy a hacer mi cara primero. La base primero. I feel like people are gonna watch this and be like, oh, that's why you don't do videos in Spanish. Got it. Okay, ¿tú ves? Te deja la cara con tremendo brillo. I love it. Beautiful. Es un poquito oscuro para mi cuello, pero whatever. Ignore that. Ahora voy a entrar con un corrector. Este es el Jouer Essential High Coverage Liquid Concealer. Cada vez que yo hago este look, a mí no me importa cuál correctador uso. Depende cómo me siento ese día. Este es mi favorito, so voy a usar este. Yo soy en el color Creme Café. Y nada más que voy a poner un poquito bajo de los ojos, porque cuando tú aplicas demasiado, luce horrible. So nada más que un poquito. Voy a poner un poquito en la nariz. Aquí, aquí y aquí. Bueno, esto lleva mucho más de 5 minutos. Yo no creo que voy a llamar esto mis 5 minutos, pero es como mi everyday, tú sabes. Ok, so ahora voy a set the concealer con un poquito de powder. I don't know how to say set exactly, but I mean, yo no sé decir set exactamente, pero voy a entrar con mi Thrive Cosmetics Filtered Effects Soft Focus HD Setting Powder. HD es setting polvo. Y con esta brocha que tiene un piquito tan cute, voy a entrar con esto. Un poquito bajo los ojos nada más. Yo no quiero quitar el, tú sabes, el Jennifer López que tengo en la cara ahora. So nada más que voy a poner un poquito de polvo alrededor de mi boca. Aquí en mi T-zone. A mí me gusta el dewy look, tú sabes. Los ojos son bien, bien facilitos. Yo tengo este paleta, palette, no sé. Con todos los colores de mi Zodiac Palette y mi Dream Street Palette, voy a coger un poquito de Mooney, este aquí de Dream Street Palette, y lo voy a poner aquí abajo de mis cejas para highlight. Voy a coger un poquito de Taurus del Zodiac Palette y voy a poner la sombra esta en el crease de mi ojo. Y no sé explicar esta parte tan buena, so tú puedes ver lo que estoy haciendo. Para atrás y para adelante. Voy a coger un poquito de ese color y lo voy a poner abajo, aquí, abajo de mis ojos. No te preocupes si esto luce un poquito messy, va a lucir lindo en el final. Y bien natural y effortless, todo eso. Ahora voy a coger el ColourPop Zodiac Pigment en The Goat. Y yo voy a usar este pigmento en mi ojo entero. Bien, bien smoky. Pero primero voy a coger un poquito de pigmento y lo voy a poner en la capa. Y seco, no lo estoy mojando todavía. Voy a poner un poquito en mi crease. Ok, ahora voy a coger un poquito de MAC Fix Plus. Y lo voy a echar en la capa con la sombra que ya está ahí. Lo voy a mezclar con una brocha y aplicarlo así. Ahora cojo una brocha así y empiezo, how do you say blend? Y empiezo a mezclar estos colores juntos porque no quiero unas líneas o algo raro ahí. Solo tú tienes que mezclar todo. Y cuando yo lo aplico mojado, a mí me gusta coger un poquito seco y ponerlo arriba. Y eso es como todos los glitters salen. Ahora voy a coger un poquito de The Goat y lo voy a aplicar abajo de mis ojos para continuar el look sexy, tú sabes. Y estoy aplicando esto mojado también. Ok, ahora voy a poner un poquito de eyeliner. Este es el Dose of Colors Sketch Eyeliner. Yo sigo diciendo que a mí no me gustan estos eyeliner, pero lo sigo usando también, so. Ok, ya casi los ojos están terminados. Nada más que tengo que poner mi highlight aquí. Voy a usar The Maiden Pigment de ColourPop. Ok, esos son los ojos, bien simple, bien natural, pero a la misma vez un poquito dramático. Y es bien facilito y se hace en 5 minutos. Yo me tomé mi tiempo porque, I mean, es un video, pero es bien facilito. Ahora voy a, I don't know how to say, curl my lashes, but I'm gonna curl my lashes. Ahora para máscara voy a usar the Caution Extreme Lash Mascara de Hourglass. Antes no me gustaba esta máscara, pero yo encuentro que dura el día entero y no, it doesn't smudge all over my lower lash line como muchas de mis máscaras. Este es buenísimo para las pestañas abajo. No es tan dramático como me gusta, pero me encanta que no mancha, solo uso. Ok, el bronceador que voy a usar es el Physicians Formula Butter Bronzer. Me encanta este. Es mi favorito en el drugstore. Me encanta este color. Es bien natural. Se llama bronzer. Es el primero que salieron. Bueno, el primero que sacaron. Ahora tienen como 5 o 6 colores en este bronzer.
bronceador. Ahora para mí. Don't tell me. How do I say blush? Don't tell me. It's on the tip of my tongue. It's like a weird word. All these people on this forum are saying rubor, but some people are saying colorete. You know what? Voy a entrar con mi blush, ¿ok? Y hoy voy a usar una que es una crema, no un polvo. Este es el Nude Sticks Nudies Matte All Over Blush Color. Yo nunca he usado esto. Yo lo acabo de comprar los otros días. So, voy a entrar con mi Airbrush Flawless Complexion brocha. Voy a poner un poquito en mi brocha aquí. Este color es bien oscuro. Bueno, no bien oscuro, pero bien bold. So, lo voy a poner primero en mi mano. Y entonces en la cara. ¡Qué lindo! Oh my gosh, me encanta este color. Me encanta este color. So, beautiful, I mean, tan bello. Ahora para highlight, también no sé decir esa palabra. Yo voy a coger el Melt Stargazer Highlight. What is it? Iluminador. Ajá, iluminador. Claro. ¿Soy estúpida o qué? Ok, voy a coger un poquito de este iluminador en Stargazer. Yo lo compré los otros días y me encanta, oh my god. Un poquito en esos cheeks. Para terminar este look, vamos a usar, you know, lips. Labios. No, I know that, but I didn't know what to say. I'm gonna go in. Voy a entrar con mi Pat McGrath Lip Liner en Done Undone. Ok, so hace unos cuantos días, cada vez que me pongo esta sombra, yo siempre me pongo este lip combinación. Y es el ColourPop Moonchild Lip Gloss. Siempre lo pongo arriba de este lip liner y la combinación es mi favorito. Ok, mi gente, so este es el look completo. Yo sé que yo no hablé mucho en este video, pero yo me estaba confundiendo, ¿verdad? Tanto en este video que es un desastre. So, oh no. Se me olvidó el setting y pre. Ahora terminamos. Este es mi go-to look recently. Es bien sencillo, pero sexy a la misma vez y sultry y a mí me encanta. A mí me encanta este freaking colorete bello. Freaking. Y me lo voy a poner todos los días. Ay, freaking Eloe. Wow, bello, wow. Ok, so déjame saber en los comentarios abajo si te gusta este video. Si no, nunca lo hago otra vez. I am under the impression que nunca lo voy a hacer otra vez. Bueno, déjame saber en los comentarios abajo, ¿ok? Comentarios. Ajá, en los comentarios abajo. Eso, ok. Ya se completó el video. Gracias a todo el mundo por mirar. Por favor, suscribe si no suscribió todavía. Y te veo en mi próximo video. Bye. Oh my God, this is gonna be awful. And my Spanish sucks. I can't even say a sentence. Y voy a hacer este primer... Y voy a... So eso... This video sucks. Ay, Dios mío, una cana. Me tengo que teñir el pelo.